quiero leerle esta noticia. Dice James Comer, médico del FBI, alega que empresarios de Ucrania enviaron un soborno sustancial al vicepresidente Biden. A ver si nos lo ponen en pantalla. Dice que el expediente del informe del FBI sobre un esquema de sobornos de 5 millones supuestamente vinculado al presidente Joseph Biden se refiere a los negocios de la familia en Ucrania. Reveló el lunes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer. Atención que en mayo Comer y el senador Chad Grassley hicieron afirmaciones explosivas después de revisar un formulario FD-1023 del FBI que documentaba las acusaciones del informante sobre un presunto esquema de sobornos que implicaba un intercambio de dinero por decisiones políticas entre el ahora presidente Joseph Biden y un ciudadano extranjero. Comer reveló que la pista del informante está fechada el 30 de junio de 2020. Si es Ucrania, dijo Comer al de Just the News, este formulario, el 2023, involucra a un empresario de Ucrania que supuestamente envió un soborno sustancial al entonces vicepresidente Joseph Biden. Pues amigos, la verdad que esto está que arde porque este procedimiento está en el Senado de Estados Unidos y atención que de aquí puede ser una auténtica moción de censura en Estados Unidos, porque esto es muy grave. No sé si tenemos al otro lado de Sky a Maybor Petit. Maybor, te hemos de nuevo rescatado. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. El caso del FBI y el Comité del Congreso ha dejado mucho que hablar porque pone de manifiesto dos elementos claves. Uno de ellos es que el Congreso tiene la potestad desde el punto de vista legal de convocar a los agentes federales y solicitar la información cuando se requiera para las investigaciones. Y por otro lado, cuando se revisa no solamente la respuesta que en esta oportunidad da el FBI, sino también otras que están relacionadas con la investigación que se le están haciendo a los familiares del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aparecen entonces una serie de irregularidades que permiten pensar que existe desde el punto de vista político un elemento que está obstaculizando la labor del Congreso y de las investigaciones que se están haciendo y que están contempladas en el protocolo y lo que es la norma que rige al Comité de Investigación Judicial. Y esto obviamente es muy preocupante porque deja de manifiesto que puede haber algún intento de obstaculización para las investigaciones de carácter parlamentario, pero en adición una obstaculización a la hora de revisar hasta qué punto una agencia federal está actuando políticamente o no. Y esto es la clave de lo que se está discutiendo. No sé si ustedes han estado pendientes también, porque hay otras informaciones que también señalan la utilización de los esquemas y las estructuras del Departamento de Justicia para convertir en una especie de politización algunos temas que son claves y que la democracia en Estados Unidos ha dejado de manifiesto y ha utilizado en algunas otras años de autoridad en relación a los gobiernos pasados y presentes. Maybor, ¿esto podría terminar en una moción de censura al presidente Biden, esta investigación? Pareciera que puede pasar en la Cámara de Representantes, porque en este caso tendrían los votos suficientes, inclusive cuentan con algunos representantes del Partido Demócrata que han señalado que tienen la disposición de que esto se lleve. Pero al llegar al Senado eso no va a tener éxito, tomando en cuenta que el Partido Demócrata en estos momentos mantiene la mayoría en el Senado y sería muy difícil lograr que una votación de las dos terceras partes pueda completarse para aprobar este tipo de censura, lo cual obviamente también genera no solamente preocupación, sino también un cierto grado de, si se quiere, de críticas, porque este tema debe ser, en el marco de lo que está establecido la norma, un juicio político. Pero desde el punto de vista del consenso, no existe de la élite política que actualmente tiene mayoría en el Senado. Y en tu opinión, digamos que
este hecho muy grave, sabemos que está saliendo por los pelos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si fuera Donald Trump, esto estaría, se abriría en todos los telediarios. Así es. Bueno, todos sabemos que en el país existe una estructura de medios que no responde a lo que representa la información de carácter objetivo que se está dando tanto en el comité como en el mismo Congreso, sino que tiene una especie de péndulo político que va de un lado a otro correspondiendo a qué información es importante o no. En los Estados Unidos, la estructura mediática, que en algunos casos pasa a ser propagandística, no tiene espacio la información de carácter objetivo que toque a la élite del Partido Demócrata. Y eso lo tenemos claro con las informaciones que se suministraron y que fueron objeto de investigación por parte del fiscal especial John Durham y los otros que han seguido desde el año 2016 en adelante. Lo cual no quiere decir que el del año 2016 hacia atrás haya funcionado un sistema de medios con una estructura que represente, si se quiere, las dos líneas o visiones que tienen los Estados Unidos y que, dicho sea de paso, es un derecho que tienen los ciudadanos a estar informados de los dos, de las dos líneas o de lo que está pasando. En este caso en particular, los medios se convierten en una estructura de una parte del sector político que quiere ocultar al resto de los ciudadanos lo que ocurre y particularmente cuando tiene que ver con corrupción y con empresas criminales como la que nos ocupa en estos momentos, Jesús.